Ser podcast. Y a menos de 24 horas para que el Congreso apruebe el primer trámite de la reforma que propone el PSOE para la ley del solo sí es sí, la bronca pública entre los dos partidos del Gobierno está llegando a un nivel tal que confirma que el acuerdo ya es inviable. Ahora entramos en ello y les contamos también cómo la justicia ha condenado a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia por el Partido Popular. Pero antes, el tiempo Jordi Carbón. Buenas tardes, hasta bien entrada la madrugada, va a llover en Galicia, especialmente en las Rías Baixas, también en Extremadura y Andalucía, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, donde más agua esperamos que se acumule entre Sevilla y Cádiz. Mañana las nubes irán desapareciendo de toda la fachada atlántica. Al mediodía va a hacer sol, pero volverán a ganar protagonismo las nubes durante la tarde. En el Cantábrico gran parte de la jornada va a hacer sol, sobre todo en el Mediterráneo y en Canarias. En el sudeste de la península y Canarias máximas de hasta 25 grados. Hay media hora 25 deportes. Jesús ha Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División con el Osasuna Celta de Vigo que se juega a las 9. Mañana... Tenemos ya la Champions con la vuelta de las eliminatorias de octavos de final. Hay noticia en el Paris Saint Germain. Neymar no jugará más esta temporada. El brasileño pasa por el quirófano. Operación de ligamentos en el tobillo derecho. Estará cuatro meses de baja. Empieza ahora 25, con un expresidente autonómico condenado, expresidente de Murcia por el Partido Popular, es Pedro Antonio Sánchez. La justicia lo ha condenado a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en el llamado caso auditorio, por adjudicar a dedo a un arquitecto el proyecto de construcción de un auditorio cuando él era alcalde. Después de habérselo encargado, este arquitecto convocó un concurso público que en realidad estaba amañado y ahora la justicia lo condena a tres años de prisión que de hacerse firme en un futuro implicaría, teóricamente, que este hombre sí tendría que entrar en la cárcel. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia da por probado que cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras en Murcia, como sabía que se daban subvenciones a ayuntamientos para levantar edificios culturales, encargó a un arquitecto verbalmente y sin expediente de contratación un proyecto de auditorio para pedir esa subvención. Y cuando la consiguieron en 2006, una ayuda de casi 6 millones de euros, entonces ya Sánchez convocó el concurso público. Para construir el auditorio. Concurso que, según la sentencia, estaba totalmente condicionado a que el ganador fuera ese arquitecto. Arquitecto que también ha sido condenado, igual que la secretaria del ayuntamiento. Después, por cierto, tuvieron que cambiar el proyecto de obra subvencionado porque el original era inviable técnica y económicamente. El auditorio, 13 años después, está sin acabar, sin equipar y sigue cerrado al público. El resultado: tres años de cárcel por un caso en el que le costó a Pedro Antonio Sánchez el puesto en el año 2017. Radio Murcia, Maike Sánchez. La condena a Pedro Antonio. Antonio Sánchez le ha estallado al PP en plena precampaña electoral y mientras Alberto núñez Feijóo valoraba así la sentencia... Lo que habrá que hacer exclusivamente es cumplirla o recurrirla, no hay más. Lo que está claro es que es una sentencia, una audiencia provincial y tiene un enorme valor. Desde el PP murciano, su presidente Fernando López Miras pasaba de puntillas. Que no he podido conocer en profundidad... Esa resolución más allá del titular. Y mientras tanto, la oposición lo que recuerda es que fue el presidente condenado el que designó a Fernando López Miras como su sucesor, José Vélez del PSRM. Es la constatación judicial de unas políticas corruptas que llegan ya muchísimo tiempo implantadas en la región de Murcia. El expresidente de Murcia está condenado por dos delitos de prevaricación y uno de falsedad por el caso auditorio, pero podría no pisar la cárcel de momento si presenta recurso de casación ante el Supremo, cuya decisión podría tardar al menos un año y medio. Y novedades también sobre otro caso. El juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, ha prohibido que las partes del proceso tengan acceso a los WhatsApps del ex número 2 de Interior, Francisco Martínez. Conversaciones que Martínez mantuvo, entre otros, con el presidente de la Audiencia Nacional. Y en términos muy delicados, tal y como avanzamos en la cadena ser la semana pasada. Ahora, y después de que todas estas eh, conversaciones empezaran a aflorar, las conversaciones y sus vergüenzas, ahora el juez suspende el acceso a estos WhatsApps por petición del propio Francisco Martínez. Miguel Ángel Campos. Decisión acordada por el juez García Castellón a petición del propio Francisco Martínez el mismo día que la solicitó y sin contar con la fiscalía, atendiendo que esos WhatsApps contienen conversaciones reservadas que pueden estar afectadas por la ley de secretos oficiales o perjudican a terceros no investigados. Por cierto, que el presidente de la Audiencia Nacional pudo incurrir en falta disciplinaria grave o muy grave por esas conversaciones de WhatsApp, pero esta vía está cerrada porque el juzgado comunicó los chats a los tres años de que tuvieran lugar los hechos y por esa circunstancia ya han prescrito. Suben los decibelios y cómo los decibelios de la bronca interna entre PSOE y Podemos, a cuenta de la reforma de la ley del solo sí es sí, que se empieza a debatir mañana en el Congreso, víspera del Día Internacional de la Mujer. Si nada cambia. Y a cuenta de lo que hemos escuchado hoy, no parece que vaya a cambiar nada. Los socios votarán mañana divididos el texto del PSOE eh, para evitar futuras condenas a la baja a delincuentes sexuales. Un texto que va a salir adelante sin los votos de Unidas Podemos, pero con el apoyo de una amplia mayoría del Congreso, incluyendo PP y Ciudadanos. Vox todavía no ha anunciado si va a votar a favor o si se va a abstener. Y tampoco han confirmado que van a hacer socios habituales del gobierno como Esquerra y Bildu, si se van a abstener o votarán en contra. Pero lo que sí descartan a esta hora es votar a favor de la propuesta socialista. Quedan horas de negociación, pero la división entre los dos partidos del gobierno parece ya absolutamente inevitable. David Junquera. Buenas tardes. Sí, la negociación no tiene muy buena pinta, pero por si acaso ha habido cruce de últimas llamadas. Pediría a Podemos que recapaciten su posición. Una última llamada al Partido Socialista para que recapacite. Hay voces que insisten. La puerta de embarque del entendimiento todavía puede seguir un rato abierta. O acuerdo es posible. Quedan horas de abondo. Trabajo constante y un diálogo constante. Tenemos que tener unidad. Pero lo de la unidad está difícil. Basta con escuchar a Alejandra Jacinto. Volver atrás pensamos que es una traición al movimiento feminista. Traidores. Enón y en enó. Fuentes Moradas subrayan que al PSOE no le va a salir gratis reformar la ley del solo sí es sí con el voto de las derechas. En Ferraz optan por las pullas de perfil bajo. El feminismo en es lo esencial y, a pesar de algunos, está unido por ello piden calma. No hay que perderse en ciertos comentarios. No hay que perderse, dice Pilar Alegría, pero minutos después nos encontramos con estas declaraciones de la ministra de Defensa. La señora Belarra tiene que respetar que desde hace 140 años el Partido Socialista está trabajando por las mujeres. Se refiere Robles a las críticas que ha vertido Unidas Podemos en los últimos días. Debería ser más humilde. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace mucho Años, mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Velarra ni algunas otras habían nacido. A pesar de este fuego cruzado, la coalición no está en peligro. En el PSOE asumen que los morados están en campaña y dicen que lo importante es reformar la ley, da igual con quién. A esta división entre los socios del gobierno acaba de referirse Feijóo en Cáceres. Va a tener el peor 8 de marzo que se puedan imaginar. Pretendían presumir de la ley del solo sí es sí y supongo que llegarán al 8 de marzo profundamente avergonzados. Pretendían presumir de la ley trans y han repetido todos los errores de la ley del sí y sí, y está en contra de la ley trans todo el feminismo de España. Y pretendían presumir de la abolición de la prostitución y ahora sabemos cómo se las gasta el clan del Tito Breni. Ahí... Y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la primera versión de la nueva ley de paridad, una ley que obligará a que haya listas cremallera en todas las elecciones. Mujer, hombre, mujer, hombre, y así sucesivamente, y que impondrá la paridad también en el Consejo de Ministros, por un lado, dentro del Gobierno, y en los consejos de administración de las grandes empresas, por otro lado. La ley prevé sanciones para las compañías que coticen en bolsa y que no tengan un 40% de mujeres en su Consejo de Administración a partir de julio de 2024. Pedro Sánchez, presidente. Si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos, evidentemente, esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues. Lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia. Al texto le queda mucho recorrido aún. Mañana se aprueba el anteproyecto y empieza ahí un largo trámite consultivo y parlamentario, así que habrá que ver si llega tiempo para aprobarse definitivamente antes de que termine la legislatura. A la espera de conocer la letra pequeña de, del proyecto que salga mañana del Consejo de Ministros, hoy el PP... Ha defendido una cosa y la contraria. Todo aquello que sea transposición de directiva no es ninguna novedad, es simplemente una obligación. Nos parece que es un planteamiento en el buen camino. O sea que la dirección del PP considera que esto es una mera aplicación en España de una normativa europea, a pesar de que la directiva fijaba el año 2026 para ese porcentaje del 40%, y aquí el gobierno propone empezar a aplicarlo antes, en 2024, pero al mismo tiempo fijó, habla de planteamiento en el buen camino. Pero su coordinador general Elías Bendodo habla de disparate. Sánchez, que está a la desesperada y ahora se saca de la chistera la paridad. Mire, en el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, hay más concejalas que concejales en el Partido Popular. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que quitar mujeres de las listas para cumplir con la ley de Sánchez. Es un disparate. Y luego ya está Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha roto hoy un nuevo límite en la frivolización política, ya no solo sobre la futura ley de paridad, de paso también sobre la ley trans. Yo creo que presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta con mi consejero de justicia que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos Enriqueta López y Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la Y la suma de todos los réditos políticos que le puedan dar hoy estas frases a su autora van a compensar el bochorno que pueda sentir dentro de 10, 20 años al escucharlas en la fonoteca. Ocho y diez de la tarde, siete y diez en Canarias. Publicamos hoy en la cadena serie en el país una nueva edición del barómetro de 40 dB. Apenas se mueve nada en lo que tiene que ver con la intención de voto. El Partido Popular sigue en cabeza con el 28% del voto, dos puntos por encima del PSOE, que retrocede cinco décimas. Unidas Podemos, en cambio, suma casi un punto pese a la polémica por la ley del solo sí, es sí, es el único partido que mejora de forma significativa sus resultados, y Vox cae ocho décimas coincidiendo con el anuncio de su moción de censura. Pero más allá de estos datos sobre la intención de voto, que pueden ver en detalle en cadenaser.com, recuerden que colgamos siempre las tripas de nuestras encuestas, pueden verlos en detalle, la encuesta también pregunta a los españoles cómo están sus bolsillos, teniendo en cuenta la inflación, Isabel. Y un tercio de los encuestados reconoce que llega justo a final de mes, en concreto el 36,4% llegan justos, además un 41% asegura que lo que ahorra cada mes es muy poquito, un 10% ha tenido que echar mano de lo que ya tenía ahorrado para hacer frente al aumento de los precios y casi un 6% directamente se ha tenido que endeudar. Hoy el gobierno francés ha anunciado un acuerdo con los supermercados para que las grandes cadenas, las que quieran, pongan a la venta cestas antiinflación, cestas con unos productos básicos a precios bajos, pero los supermercados tendrán libertad para decidir qué meten en cada cesta y a qué precio. ¿Qué un el compromiso, según ha dicho el ministro de Economía Bruno Lemer, es que sea el precio más bajo posible. Los productos que formen parte de esa cesta tendrán un distintivo. Van a poner ahí una pegatina con la madera francesa y estará vigente todo esto durante tres meses. Una medida que, según Lemer, costará a las distribuidoras centenares de millones de euros y ha prometido inspecciones para asegurar que la reducción de precios la asumen los supermercados y no los productores. El objetivo inicial del gobierno francés era fijar una cesta única para todos los supermercados con los mismos productos, pero las empresas lo rechazaron. Así que libertad para que cada una la defina si es que quiere. Carrefour, por ejemplo, ha presentado ya su cesta, pero otra gran cadena, Lecrec, aún no se ha sumado al plan. En todo caso, el anuncio de Francia le ha servido a la vicepresidenta Yolanda Díaz para reivindicar aquí en España una medida similar. Alegrome mucho eh, por esta decisión. No solo era posible, sino que es imprescindible. Pero el ministro de Agricultura, Luis Planas, delega en los propios supermercados cualquier medida en esta dirección. Y deseamos que dentro del marco de la libre competencia, evidentemente las empresas de la distribución puedan plantear iniciativas similares en nuestro país, siempre que no sea ni en perjuicio de la industria. Y sobre todo de los productores privados. Esta noche, en hora 25 de los negocios, vamos a comparar el anuncio que ha hecho hoy Francia con lo que ya se ha puesto en marcha aquí en, en España. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay una diferencia fundamental y es que en Francia se publica el margen de beneficios de cada supermercado y se va a hacer cada mes. De forma que si se paga menos al agricultor y se cobra más al consumidor, eso va a ser público mes a mes. Lo ha anunciado Lemer y esa es la primera gran diferencia. La segunda es que el gobierno francés actúa sobre toda la cadena alimentaria. Va a obligar a los transportistas a repercutir la bajada en el precio de los fletes. Ahora mismo, un contenedor marítimo que costaba 15.000 euros ha pasado a costar 1.500 y va a repercutir también la bajada de combustibles. Y la tercera gran diferencia, todas estas bajadas son vinculantes durante tres meses. Así que ahora mismo lo que hay es una carrera en los supermercados. Que han comenzado ¿Y molido, ya campañas de publicidad para bajar uh, uh, de lunes, precios. ¡Wow! No, pero he y que hoy están ya anunciando rebajas en el precio de muchos alimentos de hasta el 20%. El efecto está siendo radicalmente el contrario que en España, allí en Francia. Y precisamente allí en Francia, más allá de la preocupación por la subida del precio de los alimentos, el gran melón de malestar social que tiene encima de la mesa Macron es su propuesta para subir dos años la edad de jubilación, de los 62 actuales, que es la edad de jubilación allí en Francia ahora mismo, a los 64, que es a donde lo quiere llevar el país. De Macron. Acaban de empezar nuevos paros en los trenes del país. Se anticipan en el sector ferroviario a la protesta convocada para mañana con la que los sindicatos quieren paralizar Francia. Y en el gobierno reconocen que se avecina... Uno de los días más duros de esta oleada de movilizaciones y han pedido aquí a quien pueda que teletrabaje. Corresponsal en París, Vicenza Batalla. Buenas tardes. La diferencia entre las huelgas de esta movilización y las anteriores es que en esta ocasión varias son de carácter indefinido. Por ejemplo, en los trenes el paro ha empezado a las 7 de la tarde y se irá votando cada día para alargarlo. Ahora mismo ya solo circula un convoy sobre 5, tanto en los trenes regionales como de alta velocidad y a nivel internacional, líneas como la París-Barcelona ha quedado suprimida completamente. El viernes ya empezó una huelga indefinida en la compañía de electricidad EDF con una bajada de tensión comparable a cinco reactores nucleares y en el sector gasístico se acaba de anunciar el paro de tres de los cuatro terminales franceses para importar gas licuado durante siete días. Esta mañana los camioneros ya han empezado a bloquear plataformas de distribución de mercancías mientras que se esperan huelgas en puertos y refinerías. En los aeropuertos un tercio de los vuelos se ha cancelado y en sectores privados como el agroalimentario y el automovilístico se han convocado asimismo sí huelgas. El objetivo de los sindicatos esperan el país de forma más intensa aún que en las anteriores movilizaciones para acabar forzando al gobierno a retirar el proyecto de ley de las pensiones que ahora se discute en el Senado. El mismo Ministerio del Interior prevé más de un millón de manifestantes en la calle, con lo que esta jornada del martes será determinante para saber quién gana el pulso para subir o no la edad de jubilación a los 64 años. Y en Estados Unidos, la Comisión de la Bolsa del País. Obliga desde hoy a las compañías a publicar el salario real que cobran sus altos ejecutivos. Porque hasta ahora lo que se publicaban eran, eran medias de lo que cobraban. Desde hoy tendremos datos reales, Ruiz. si sí, el regulador americano obliga a las compañías a publicar el valor real de lo que pagan. No estimaciones, no stock options, sino cuánto en efectivo pagan a sus directivos. Y los altos son espectaculares. Una de las grandes petroleras americanas paga a su presidente 24 millones de dólares más de lo reportado. La farmacéutica Lily. Paga a su presidente no 21 millones como había declarado, sino 61 millones de dólares, incluidos 4,2 millones de dólares en efectivo. Son saltos que están publicando 65 compañías hasta el momento, 23 de ellas del Standard Poor's, la última que acaba de hacerlo es Kimberly Clark, y lo único que queda claro es que los pagos contables son muy, muy inferiores a los pagos reales. Hora 25. Aymar Bretos. Las tropas rusas y ucranianas siguen luchando palmo a palmo por el control de Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania que Putin quiere conquistar no tanto por su valor militar, que también, sino por conseguir una victoria tras meses sin avanzar sobre el terreno. Para Ucrania el enclave representa justo lo contrario, representa ejemplo de resistencia. Así que la batalla entre Rusia y Ucrania por esta ciudad es cruenta y en la ofensiva no solo participa el ejército ruso, el ejército regular ruso, las tropas rusas. También por parte rusa participan los mercenarios del grupo Wagner, que es un grupo paramilitar pagado por el Kremlin. El problema para Rusia es que este grupo, el líder del grupo Wagner, acumula cada vez más poder y está dedicándose a acusar a Moscú de no suministrarles armas y munición suficientes. Acusaciones en público contra el Kremlin. Y el órgano, el órgano, ha llegado a tal punto que el líder de este grupo mercenario asegura que si no consiguen tomar Mahmoud, si Rusia no les da munición suficiente, se va a poner en riesgo todo el avance ruso, todo el frente. Ángel Villascusa. Desde hace semanas, el jefe de los paramilitares rusos del grupo Wagner, Yevgeny Prigosin, acusa al Ministerio de Defensa de Putin de no suministrarle armamento suficiente, pero este lunes ha ido más allá. Si ahora, ...y les culpa veladamente de poner en riesgo... ...toda la operación especial en Ucrania... ...porque dice sin armas no podrán tomar Bakhmut... ...y que si ellos se retiran... ...Rusia perderá todo el frente ucraniano... ...señala que la falta de suministro de armas... ...por parte del ministerio ruso... ...se puede deber bien al exceso de burocracia... ...o a una traición... ...también insinúa que el Kremlin... ...está tendiéndoles una trampa... ...para intentar que colapsen... ...la ofensiva sobre Bakhmut... ...está organizada prácticamente por el grupo Wagner... ...desde que comenzó la guerra en Ucrania la figura de Pyrgosin no deja de crecer y ha pasado de ser considerado un aliado de Putin, apodado incluso como su chef, a una posible alternativa en el poder a medio o largo plazo. La toma de Bakhmut ha dejado de ser solo un frente entre Rusia y Ucrania y ha pasado a serlo dentro de los círculos de poder de Moscú. Hora 25. Aimar Bretos. Son y 20 y tenemos noticia de última hora. La presidencia del Congreso acaba de confirmar que ha recibido ya el escrito de la jueza del caso mediador, en el que esta jueza le pide al Congreso que entregue los documentos y los portátiles y los teléfonos que pueda haber en el despacho de Juan Bernardo Fuentes, el exdiputado socialista investigado dentro de este caso mediador. El viernes ya les contamos que el tribunal había enviado este escrito nos insistían en el Congreso en que todavía no les había llegado, pues bien, la Presidencia de la Cámara acaba de confirmar ahora mismo Guillermo Lerma. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Que tienen el escrito que les ha llegado la petición de la jueza y que van a llevarlo a cabo, que van a entregar todo ese material. Sí, la Cámara tiene desde esta tarde ese auto de la magistrada que está investigando el caso mediador en el que reclama la entrega de los efectos depositados en el interior del despacho del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo Batet ha reaccionado ya también, ha remitido oficio dirigido a la Comisaría del Congreso acordando que se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por ese órgano judicial y ha comunicado asimismo sí también a la magistrada el acuerdo adoptado, así que aimar es cuestión de de horas o de días que los efectos que están dentro del despacho del ex diputado socialista se entreguen a las autoridades. Un despacho que recordemos lleva cerrado desde el día 14, que fue la última jornada en la que Fuentes Curbelo estuvo en el Congreso de los diputados. Lo que dicen Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista es que ese despacho se cerró con llaves. Ha impedido la entrada de ninguna persona al interior desde ese día, precisamente para garantizar que, si había algún tipo de reclamación de este tipo pues se pudiese cumplir con el mandato de ese órgano judicial. Guillermo, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. Somos una civilización vulnerable. La revolución digital nos permite muchas cosas. Hasta la atención médica por ordenador a distancias enormes, si es conveniente. Pero donde está la virtud amenaza el peligro. Un ciberataque ha obligado a un hospital puntero, el Clínic de Barcelona, a anular 3.000 visitas desde el pasado domingo. Los delincuentes intentan negociar para sacar un dinero fácil con su chantaje, pero ni el hospital ni la administración autonómica están dispuestos a ceder, y con razón, con toda la razón, porque ceder al chantaje equivaldría a estimular su repetición. pero no es una decisión fácil porque tiene costes inmediatos los costes provocados por la desorganización la dificultad de disponer datos la imposibilidad de consultar los expedientes los consiguientes problemas para la atención a los pacientes los responsables se enfrentan aunque en una medida distinta al mismo dilema que atenazaba a las autoridades y a las familias y a la sociedad entera cuando los terroristas exigían un rescate bajo amenaza de acabar bruscamente con la vida de los rehenes. Si tanto dependemos de los archivos informáticos para el trabajo cotidiano, para la salud, para la vida y para la muerte, la pregunta es obvia, ¿dedicamos suficientes esfuerzos y recursos económicos a protegernos de los ataques en la red? La respuesta también es obvia, seguramente no. Pero ¿cuánto esfuerzo y cuánto dinero hay que dedicar a este asunto? A lo mejor sería interesante dedicarle una comisión parlamentaria y no a esos asuntos que parecen favorecer la riña entre pedazos de una misma sociedad. Suscríbete ahora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.